Buenas tardes, joven Lucio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo estás, Lucio? Buenas tardes, profe. ¿Cómo te va? Bien. Qué bueno, ¿ya revisaste tus resultados? No me aparecen, por favor, no sé dónde. A ver, actualiza. No cerré, no se cerró o no cerré la plataforma del recurso para que vieran sus resultados. Pero no es para que se siga utilizando el mismo link para ingresar a la sesión. Ese link ya no está, ya caducó. A ti te permite ingresar, pero te va a dejar en espera, en espera, en espera. Y a mí ya no me permite iniciar la sesión porque ya está caduco. Okay, Sale, vale, para que no uses ese link. Ahora, para su otra materia que ya van a cursar, la del seminario para lo que sigue, se les va a dar otro link y otro código para Edmodo. ¿De acuerdísimo? sí, pero Para oye, que. profe. Y Oigo. tenía rato. Diga usted. Usted había puesto otra asignación del oficio para registro del tema. Sí. Pero no aparece digamos, el archivo adjunto. Ah, ¿no tiene el ejemplo del oficio? Ok. ¿Y por No, qué no no me tiene. dijiste eso en el Sí mensajito? le iba a decir, profe, Pero ya no me dijiste. Pero como me agarró el tiempo, ya no tuve tiempo para enviárselo, porque no vi que ese día, Pero después me mandaste mensajito de hola, profa, y te dije hola, Lucio, y ya no me contestaste nada. sí. Ahí me pudiste haber comentado de, profa, ¿qué onda con mis resultados? Yo pensé que ahí me ibas a preguntar tus resultados, pero dije, me voy a esperar a ver qué necesitas. Y ya, como ya no me contestaste nada, pues ya me quedé ahí con el nada más con el saludo. Sí. Entonces, lo del oficio, Hay porque bueno, que yo hacerlo, hay pensé. que hacerlo. Espérame, ahorita justamente estoy adjuntando lo que me acabas de decir. Qué bueno que me dijiste. Porque bueno, yo pensé que que teníamos que ir con la propia Brenda para solicitarlo No, y que ella nos eso envió. es el de liberación de protocolo y el de liberación de tesis. Esos todavía no. Primero hay que registrar. Okay. Sí, pues sí, porque si no, ¿cómo voy a liberar algo que no he registrado? Pues nada. No se puede. Espérame, ahorita estoy en eso. Oficio de registro, aquí estás. Ya va, ya va. También me comentó la maestra Brenda que ocupabas asesoría de algo de una planeación, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en mi planeación lo estoy referiendo, por ejemplo, referenciando, digamos, lo de mi tema con algunas de las asignaturas que vengan de primer lado. Por ejemplo, ya he visto que vienen por de formación cívica y ética, entonces estoy sacando, digamos, estoy sacando una secuencia, estoy sacando, digamos, actividades. Que por ejemplo que vengan diciendo ellos mismos, que vengan, bueno, que nos digamos yo, que le haga una pregunta, que le diga qué, digamos, qué emociones o qué emociones has experimentado durante todo el resto de lo que llevas viviendo. Entonces ya, pues yo vengo experimentando, digamos, el miedo, la tristeza o alegría. Entonces, referente a eso, voy a pasarme, digamos, a proyectarme a un video que, digamos, que vengan, bueno, tengan explicación de las emociones. Espérame. Y sí. Espérame, Lucio. Sí.
Discúlpame, Lucio, aquí andamos. Compárteme pantalla, por favor, con tu planeación para que la podamos ver y para que te pueda ayudar, para que chequemos cómo lo tienes organizado y veamos qué hay que ajustar. Sí, por favor, no me, déjenme conectar a otro dispositivo. Que no era. Bye. Qué barbaridad, ni siquiera un buenas tardes. No, si me permite acceder, por favor. Sí, voy, voy, voy. Por favor. Listo, ahí va. ¿Ya te dejó o no te dejó, Lucio? No, profe, es que me sacó. ¿Cómo? Sí, me sacó de nuevo. ¿Yo te saqué? No, yo no te saqué. Ah, No, ya. la. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya me apareció que estás solicitando acceso. Yo dije, ¿cómo, Lucio? Yo no te saqué. Ya le parece. Ya me aparece. Okay. Okay, primer grado. Okay. ¿Sí te dan permiso que uses ese tipo de letra? Sí, Okay. no. Yo te recomiendo, recomendación, que cambies la Sí. letra por las de Arial, Currency o algo así, porque a veces esa letra no se alcanza a leer bien. Sí. Entonces,
Ricky, bueno, no sé si si se puede con la de Teams, ¿cómo? ¿Time Roman? Sí, Ajá. esa. Okay. Sí, Yo con también, esa. bueno, también pensaba poner esa, pero no sé si se permite. Sí, mejor ponle la de Time Roman para que no te, para que se pueda leer bien. Sí. Y aquí abajo están los propósitos. Lo que sería el bloque, bueno, está dividido, ya lo chequé el libro y creo que tiene tres bloques. A ver, espera. ¿Te estás basando para generar la planeación en un libro o en el programa de la asignatura? En el programa. Ok. Entonces, ¿el programa está dividido en cuántos bloques? En tres. Ok. ¿Cuántas evaluaciones son? Son tres. Ok, entonces es un bloque por evaluación, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok. Después, ahí estamos con el bloque 1. ¿Cuántas secuencias? Secuencias, son seis. O sea, son seis temas que tiene el bloque. Ajá, son seis temas y estas serían sus ¿Por variantes, qué lo digamos. estás planteando como secuencias, corazón? ¿Así te lo marca la planeación que te están pidiendo o te refieres a las sesiones Ajá, las sesiones. o Ajá. a las actividades? Ok. No, a las sesiones. Y ya de ahí, por ejemplo, del otro lado, lo que sería de este lado, son las variantes que vienen de este tema. O los subtemas, digámoslo así, ¿no? Ajá, sí, tus temas. Ok. Y de esos subtemas no tienes. A ver, bájale, bueno, hay que ver la planeación completa. Ok, ya están ahí los subtemas. Y aquí ya está, digamos, la primera secuencia. Bloque 1, secuencia. Ok, del tema 1, descripción. Ok, tiempo, 15 minutos de introducción. Ok, a ver, síguele. ¿Y eso es para presencial? Ok. Y Sí, aquí porque. sería lo del desarrollo. Porque leí sillas y dije, ¿allá están en presencial o a distancia? No, sí, ya está, bueno, ya, de hecho, sí, ya está en el presencial. ¿Están en presencial o okay? ¿Qué? Sí. Ok. Lucio, fíjate bien, súper bien en tu redacción. Debes de ser bien clarito en tu redacción. Si tú me dices al iniciar comienza, me estás diciendo lo mismo, corazón. Iniciar comienza es redundar. Entonces, tienes que decirme, el profesor inicia con una serie de preguntas para activar la lluvia de ideas o los conocimientos previos de los estudiantes y la pregunta es referente al tema sobre cuáles creen que han sido los cambios físicos y emocionales que han Que han reconocido desde este momento. que han reconocido desde los en este momento no, corazón, porque en este momento te puedo decir, no, pues me salió un barrito o tengo comezón en la cabeza. Ese es mi cambio físico en este momento. Pero tienes que darle un rango de tiempo determinado, no sé, en el último año. Y entonces te van a decir, ah, es que por la pandemia, profe, yo engordé. Porque ya no hacía ejercicio. O en la pandemia, profe, pues sí, crecí. Y ahí te van a, ya te dan esas respuestas que tú necesitas. Y emocionalmente te pueden decir que por la pandemia se volvieron más gruñones o más desesperados o les dio ansiedad o cosas que pasaban en sus casas y cosas así. ¿Me explico? Sí. Pero debes de ser, o sea, yo entiendo lo que me estás expresando, pero debes de ser muy clarito con tu redacción. Tu redacción es tu carta de presentación.
Por favor, toma en cuenta ese detalle importantísimo. Tu redacción es Sí. tu carta de presentación, porque a lo mejor puede ser que por alguna causa, la que tú quieras, a lo mejor porque te mandaron a un evento de la escuela o algo así, y ese día tú no puedes dar la clase. Entonces a mí me dan tu planeación para que yo dé tu clase, ¿no? Y entonces voy a leer Sí. tu planeación y el tema que te tocaba hoy, y entonces voy a leer lo que es. Yo no te conozco, pero voy a leer tu planeación. Entonces, voy a decir, ah, chispas, el profe Lucio redacta bien mal. Entonces, ojo, ojo con esos detalles, porque ahorita es la asignatura de formación cívica y ética, pero hablando en el nivel educativo en el que estás teniendo la posibilidad de trabajar, te pueden poner en español, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer en español, Lucio? Pues en español, bueno, ya también había visto los de ahí más o menos se practica lo que el niño comprenda y redacte, o sea, lo que él, digamos, lo que lee, que lo convierte en puntos, en ideas principales. Sí, corazón. Su comprensión lectora para que lo exprese con texto, bueno, con enunci bueno, frases, oraciones, enunciados, párrafos, textos, ¿no? Sí. Pero si tú no lo haces bien, Lucio, ¿cómo les vas a enseñar a los chavos a que lo hagan bien? A eso me refiero, corazón. Tienes que super mega ponerte las pilas. Si tienes la oportunidad que es muy valiosa de que puedas trabajar en primero de secundaria con diferentes materias o con una de las materias la que tú quieras. En este caso, si es español, hacerlo extremadamente bien. Aunque tú tengas que tomar un curso de español aparte, lo tomas, Lucio, porque Sí. no se vale que estés enseñándole mal a los chavos. Porque obviamente los chavos van a confiar en ti. Y tú y yo sabemos que tienes una ortografía bastante malita. Y también tu redacción, ahorita vemos que sí expresas tus ideas, eso es definitivamente sí. Pero hay que pulir tu redacción, corazón. Y si me estás diciendo ahorita que para los chavos en español es que lean y expresen sus ideas, ¿cómo les vas a enseñar a que acomoden sus ideas? ¿Me explico? Sí. Entonces hay que superponerse las pilas. Ojo, te aclaro, no quiere decir que no puedas. Claro que puedes hacerlo. Por supuesto que sí. Nada más que sí, vamos a ser sinceros. Nosotros sabemos nuestras virtudes y nuestros defectos o nuestras fortalezas y debilidades. Y si nos cuesta trabajo lo del español y demás, y nos toca dar clase de español, me queda claro que en el aspecto laboral no estamos para decir que no, pero sí estamos para ponernos las pilas. Entonces, tú tienes que súper auto, actualizarte o a autorregularte, si quieres verlo así, en ese sentido. Así que ten mucho cuidado cómo estás redactando, ten mucho cuidado en lo que quieres expresar y dónde lo vas a colocar, ¿ok? En la parte de desarrollo, por ejemplo, si está bien que coloques ahí las preguntas detonadoras. Pero entonces, si en el. Espera, ¿qué dice la primer columna que es corazón? A ver, repítemela, por favor, súbemela poquito para que vea que es cada columna. Es el Descripción, indicaciones. ¿Y la tercera columna qué es? es lo ahí no me acuerdo, pero ahí eran, digamos, lo que tenía que, digamos, el alumno a hacer. ¿Ejecución del alumno o actividad del alumno o algo así? No, sí.
Pero Nada más que no me colócale, acordaba. porque si no, ¿cómo le col? Porque los anteriores los dice el maestro. Sí. En la descripción es como el tema, ¿no? Ajá, sí, pero ajá, lo que Luego, va a ir. en las instrucciones, pues ya es la explicación del maestro, donde expone la clase, da a conocer lo que se va a realizar, se apoya de diapositivas o del pintarrón o del libro de texto o de lo que colocabas abajito de la liga del video de YouTube o una película, también puede ser, no sé, ¿no? Ya sabemos que hay mucho material didáctico. Entonces, debes de ser bien, bien puntualito en lo que estás haciendo. En la descripción, ahí debes de colocar como el objetivo, ¿ok? Después, en las instrucciones, debes de colocar tal cual instrucciones, como las que vienen en las actividades de los libros o como las que vienen en las asignaciones de Edmodo, por ejemplo, que te dice uno, punto y guión. Con el documento adjunto vas a realizar un cuadro sinóptico en tu libreta a mano, para que puedas entender el concepto de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí también viene en la misma instrucción cómo se llama el documento adjunto. Y después, una vez que tengas el documento listo, el alumno podrá sacarle fotografía y adjuntarlo en su asignación, etcétera. En este caso, tú tienes que ver qué recursos tienes. Si va a ser presencial, ok, ya no lo, a lo mejor ya no se les va a dejar trabajo para la asignación de la plataforma o de las plataformas que tengan, sino que la van a entregar ahí mismo en clase. Entonces, la descripción es el tema que el profesor va a exponer. Después, las instrucciones del profesor o del instructor, ahí dice indicaciones del instructor, son la descripción de la actividad. ¿Ok? Después la ejecución del alumno, entonces el alumno realizará no sé, la línea del tiempo, el cuadro sinóptico, el rotafolio, el dibujo, el diálogo, no sé, lo que se les deje a los alumnos, bueno, basándose en el texto, basándose en el tema, basándose en la investigación previa, eso ya depende de ti, de lo que se le pida a los alumnos, para que para que comparta en clase los resultados de su actividad y se le revise su evidencia, por decir. ¿Me explico? Sí, por Para que tú veas lo que ya tienes y qué necesitas pulir. En realidad no es tan complicado, no necesitas colocar así al 100% toda la exposición del profe, sino lo que en una medida muy concreta, en lo que no, lo que vas a hacer. O sea, de presentarse, dar a conocer el curso, dar a conocer el modo de trabajo y la evaluación. Por ejemplo, la primer clase, pues presentarse, hacer una dinámica de integración, dar a conocer el reglamento, los lineamientos de trabajo, etcétera, ¿no? Y posteriormente ya abordar el tema que se vincula, por supuesto, con la formación cívica y ética, y que tiene que ver con las emociones de los estudiantes. Y de ahí ya salen las preguntas. ¿Sí o no, Lucio? Sí, sale. ¿Sí me estás cachando lo que te digo? ¿Sí nos está sirviendo lo que te digo? Sí, estoy.
Y bueno, yo también quería preguntarle, Diga usted. referente a lo que son las, digamos, para ya poner en práctica los instrumentos, ¿cuánto es el límite de resultados? ¿Cuánto es el límite de resultados? No, corazón, Ajá. los instrumentos no lo vamos a a ver ahorita, ni te voy a decir cosas que te hagan, que hagas algo que todavía no llegamos hasta ahí. Paso a paso, Lucio. Necesitamos que ese protocolo quede bien, quede completo y ya generemos el desarrollo de la investigación para que entonces, en su momento, podamos platicar ahora sí con detalle de lo que me estás preguntando ahorita. Porque si te lo digo ahorita, eres el más capaz de aplicar el instrumento. Y entonces lo que va a suceder es que cuando sea el momento indicado que sí tengas o que sí se necesite aplicar el instrumento, los resultados que ya tienes no te van a servir y no te sirven ni como prototipo. Entonces, tranqui, Lucio, tranqui, un paso a la vez. Yo sé que ya quisieras ya terminar, pero un paso a la vez. Primero que quede bien ese protocolo para que podamos desarrollar ya la investigación. Teniendo el protocolo, el desarrollo de la investigación es un poco o más, ya está más, pues sí puedo decir fácil, pero más que fácil está más guiado, ya tú sabes para dónde va. Pero necesitamos que quede bien, bien ese protocolo. Okay, sí. ¿Y cuándo, por ejemplo, cuándo nos volveríamos a reunir? Digo. Ya el lunes, corazón, porque El lunes. el horario, vamos a tener el mismo horario. Y ya el lunes, porque el lunes ya comienza el cuatrimestre. Entonces ya empezamos con los tiempos del cuatrimestre. Yo espero. Si nos superapuramos, a que ya nada más los detalles que faltan de pulir en ese protocolo, a veces es como cuando construyes una casa. Construirla, órale va, ya le pusimos todas las paredes, pisos, puertas, ventanas, todo. Pero los detalles es donde nos tardamos más. Así que justamente estamos en ese punto, en el de los detalles, para que ya quede ese protocolo y se pueda enviar. Y lo importante, Lucio, ahorita ya tienen ahí en la plataforma el oficio para que lo Sí. puedas, mandar, por favor. Sería por correo, ¿verdad? Sí, hay que Okay. mandárselo a la maestra Brenda y también a mí. Ahí vienen los correos y el mío también, para que esté ahí mismo, en el mismo correo, y creo que vienen las instrucciones. A ver, déjame la leo. En el mismo correo hay que solicitar No, nada más viene así. Ok, pues sí, nada más pide el que te registren el tema para que ya quede ese registro y ya quede también tu calificación. ¿Ya viste ahorita la calificación y tus observaciones? Sí, ya, pierde. Para que por favor, hay que. Pues ya, de hecho ya puedes ir trabajando en eso y ya el lunes vemos cualquier duda que tengas, lo checamos para que se pueda pulir. Ahora, ojo, en tus referencias creo que eso no está en tus observaciones. Me quedé con esa duda, ahorita lo reviso. Tus referencias están incompletas, Lucio. Te faltan algunas
Algunas fuentes que colocaste en tus citas no están en tus referencias. Entonces, ojo. ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, no. ¿Segurísima? Ninguna. Sí. Conste. Entonces, pues les van a pasar, digo, este link nada más fue por ahorita. Entonces les van a pasar el otro link, ¿sale? Para que ya podamos tener nuestra sesión, link o código de la clase. Y cualquier cosa, mándame mensajito a Edmodo y con gusto lo te contesto y ya te digo, ah, es este link, o ah, es este código, o sí, nos vemos a las 4. ¿Sale, vale? Okay. Por si acaso, pero ya sabes que la maestra Brenda sí uy, aquí está un detalle. 7 de 10. Ok. Ya está. Para que puedas ya nos encontremos y sigamos avanzando. Yo siento que si se aplican como lo hicieron al último, de volada sale ese protocolo. Bueno, lo que estoy dando cuenta, creo que no vienen los correos. Sí, vienen, ahí vienen en las instrucciones, vienen los dos, el mío y el de titulación. Déjame ver, a ver si me contesta la maestra Brenda, para que me diga si es en el de titulación o es en el de... Ay, ¿cómo se llama el otro? El de dirección. Espérame, para ver a qué correo les van a mandar. El de titulación sí viene ahí en las instrucciones. Como la asignación ya está cerrada, mándalo como comentario interno en la misma asignación. Sí. Y tienes, si ¿sí vienen ahí los dos correos, Lucio? ¿Cómo no? ¿Ya lo leíste bien? Yo pero no los veo. ¿Cómo? Te voy a enseñar, espérame. Vamos, Lucio, te pasas. Espérame. Te voy a compartir pantalla, espérame. Sí, es que de verdad no los veo. En serio, mira, aquí está, ¿no? El recurso. Luego aquí Sí. está abajo, este es el del oficio. Vamos a abrirlo para que lo veas grandote. Aquí está, correo. Este es el correo de la escuela y este es mi correo. Aquí abajito. ¿Ya los viste? Ay, Lucio, te pasa. Mira, más grande para que los veas más grandes todavía. Aquí está. Correo, titulación. Correo para mí. Ahí está.
¿Ya los viste? No. ¿Cómo que no te Es estoy que, a ver, compartiendo le checo. pantalla? Es que lo que me parece, déjeme le comparto. A ver, voy, espérame, déjame quito yo. Ya, órale, compárteme. ¿Te No pasas, Lucio? A sé. ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué andas haciendo, Lucio? No te atacas de la risa. ¿Te pasas? Es que de verdad no los veo, profe. Pues no sé, necesito ver qué estás viendo tú para entender qué está Pues pasando. esa asignación, profe. ¿Cuál me asignaron? Ahí está, ahí dice. Pero ¿dónde están? Ah, oficio, registro. Ay, chispas. ¿Y si estás en la? Sí, A es en ver, este, para que súbele. vea. Recurse, a ver, bájale. Y es lo que me aparece. Ahí está Brenda Ganeca. ¿Y por qué a mí sí me aparece? No sé. Está muy loco. Por eso le digo que no sé, sí. A ver, espérame. Registro tema tesis, sí. Luego dice con el documento adjunto deberán, etcétera, etcétera. Ok. Luego, una vez listo el oficio, el correo. Y no te aparece el correo. Sí, es cierto, qué No. miedo. ¿Viste cómo se borró el correo? Qué Pues miedo. le digo que Qué miedo. ¿Por qué no te aparece el correo? Qué loquísimo. Espérame, déjales, pongo abajo. A ver si te aparece como. No me dejes de compartir, espérame. Vamos a ver si te aparece. A ver, actualiza. Ahí está. Ahí está, sí. Ay, qué bueno. Ahora te voy a poner abajo el mío, espérame. Qué curioso, ¿verdad? Que no les aparece. Bro. Y quién sabe si a Miriam igual, pero bueno, igual le van a aparecer los comentarios. Por eso le decía que no era broma, que no A lo ver, sabía. actualiza, ya te va a aparecer mi correo. Pero ya viste cómo te compartí, si está completa la asignación. Sí, pero pues a mí no me aparece. A ver, dale en los comentarios. Sí, ahí están los dos. Ya está. Ahora está. Si quieres esperarte hasta el lunes para mandar el oficio en la tarde, no hay problema. Puedes esperarte. Llena el oficio y el lunes me lo enseñas si tienes duda de cómo quedó tu oficio. Me lo puedes enseñar el lunes en la tarde y ya lo checamos para ver cómo quedó y lo mandas luego, luego. ¿Sale? De Okay, todas sí, formas, profe. esta asignación se las voy a poner en la otra plataforma para que él, justamente el lunes, porque como ya no vi ni platiqué tan bien con Miriam, el lunes lo hagan y lo manden, porque acuérdense que quedamos en eso, que ya necesitábamos registrar sus investigaciones. Sí, ¿Para qué va? por ejemplo, para, ¿qué se llama? ¿Con qué, ahora sí, con qué entraríamos, con qué este? ¿Cómo que con qué entraríamos? Con el de siempre. Ajá, para la, digamos, para reunirnos, con qué. ¿Con qué link? Les van a dar otro. Ajá, con qué. Te lo Ah, van lo pusimos allá. a pasar en la escuela. Ajá. Ah, ok. Sí, porque también van a ocupar otro código de Edmodo, porque el recurso ya no les va a aparecer la sesión de recurso. Okay, y la asignación entonces la subiría en el otro modo. Exactamente. En el nuevo. Okay. En el nuevo. Sale, vale, pero mientras pues ya tienes el formatito y ya lo puedes llenar. Sí. ¿De acuerdo? ¿En computadora o a mano se puede?
Pues no, lo tienes que llenar en computadora, pero de todas formas lo tienes que imprimir y lo tienes que, Escanear, ¿no? que escanear porque lo vas a firmar. Ok, sí. Entonces ya ha firmado y se va a escanear y ya se manda. Exactamente. Ok, sí. Pero antes de que lo vayas a imprimir o algo, yo te recomiendo que, o bueno, ya escaneado si quieres. Yo te recomiendo que me lo enseñes para que te lo pueda, te pueda decir si ya quedó bien y se pueda mandar. Ok, entonces antes, entonces sería el lunes, Sí, el lunes ya a las 4, normal, en el ¿no? Ok. horario que teníamos antes. ¿Te parece? Sí, profe. ¿Alguna otra duda o comentario, joven? Profe, no va a ser eso. Y tú atacado de la risa, te pasas, Lucy. Sí, ya vi. Pero aplícate con las correcciones que tienes ahí y ya de ahí avanzamos. ¿Sale, Bala? Sí, profe. Va que va. Sí. Bueno, entonces ya sería todo. Es correcto, caballero. Bonita tarde y Okay, nos encontramos gracias. el lunes. Gracias Sí, a ti. profe, es igual. Bye. Está bien.